Lucía adoraba a Dios. Y cuando llega Pablo, esta mujer obliga a Pablo a quedarse. Y Pablo al quedarse empieza a ir a la oración. Y esta muchacha le salía a su encuentro. Y Pablo nota de que esta mujer tenía esclavizada a Macedonia completa. Y de que para que Macedonia hubiese cambio tenía que detronar ese espíritu que estaba ahí. Aleluya. Este espíritu de adivinación de esta muchacha, la Biblia dice que le daba muchas ganancias a sus amos. Cuando una empresa gana mucho es porque vende mucho. Cuando una empresa gana mucho es porque van muchas personas. Es decir, que no era poquita gente que consultaba esa divina. Y hoy en día estamos viviendo en una generación donde hay muchas personas que operan en espíritu de adivinación. Muchas personas que le llaman Dios a lo que no es Dios. Muchas personas que piensan que algo tiene poder cuando realmente no tiene poder. Aleluya. Este espíritu decía algo que era cierto. Si lo leemos, estos son siervos de Dios Altísimo, los cuales anuncian el Evangelio de salvación. Aleluya. Usted se imagina que le aparezca alguien y le dice, mira, esta es la sierva de Dios Altísimo. Ella anuncia el Evangelio de la salvación, siervo de Dios Altísimo. Y no podemos discernir quién es que nos está hablando. Nosotros vamos a pensar que es Dios que nos está hablando. Pues esta muchacha decía algo que era verdad, estos son siervos de Dios Altísimo. Tal vez el apóstol Pablo decía, bueno, aquí ya me conoce. Aquí estamos fácil. Aquí esta muchacha va a predicar por nosotros. Pero Pablo que discierne, vamos ahora al lado del discernimiento del espíritu. Pablo discierne que este hombre de Dios que dice, espíritu, te conozco, sal de ella. Instantáneamente el espíritu salió de ella. Y cuando el espíritu salió de ella, ya no le llamaba, estos son siervos de Dios Altísimo. Y esta muchacha, diciendo esto, le estaba dando un halago a Pablo. Y el ego de Pablo podía crecerse. Por eso debemos de tener en cuenta y cuidado con los halagos. Porque el halago puede hacer que tú te sientas tan orgulloso que te olvides de Dios. Gloria a Dios. Y Pablo dice a este espíritu, sal de ella. Porque Pablo estaba investido de poder de lo alto. Y yo quiero decirle, congregación metodista libre, que ustedes también están investidos del poder de lo alto. Amén. Porque el mismo Espíritu Santo que descendió sobre ellos también descendió sobre ustedes. Amén. Y ustedes tienen también Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando Pablo reprende ese espíritu, instantáneamente que sus amos vieron perdidas toda su ganancia. Vieron pérdida de muchas riquezas, ya que esta muchacha no podía adivinar, no podía hacer su trabajo que hacía anteriormente, ya para ellos no era funcional. Y esta muchacha, dice la Biblia, que estos hombres, dice la Biblia, que aprendieron a Pablo y lo metieron en la cárcel por causa de hacer estas cosas. Podríamos decir, pero Dios mío, pero fue la liberación de la muchacha. Y a estos hombres les interesa más la riqueza que la liberación de esta muchacha. Cuando Cristo no murió por su riqueza, murió por el alma de esta muchacha. Amén. Jesús nos mandó a predicar el Evangelio, no a la riqueza, sino a la humanidad. Amén. Y el apóstol Pablo lo cancela, ustedes conocen la historia, lo meten en el cepo, y a la medianoche, la Biblia dice que Pablo y Sila cantaban himno al Señor. A pesar de estar azotado, a pesar de estar golpeado, a pesar tal vez de estar cansado, a pesar de sentir dolor, a pesar de sentir tristeza, a pesar de sentir lo que sentía, ellos como quieran glorificar el nombre de Dios. Y cuando estaban glorificando el nombre de Dios, la Biblia dice que de repente hubo un temblor que sacudió los cimientos y la cárcel y la celda de todos los presos se abrieron. Y cuando esto acontece, el apóstol Pablo entiende de que no importa
donde te metan por predicar el evangelio de Dios. Aleluya, Dios le hizo entender a Pablo, como le está haciendo entender a los otros, de que él tiene suficiente poder para sacarte de donde te meta. No importa lo que haga contigo por predicar el evangelio, no importa donde te meta, te pueden meter en un cepo, te pueden asegurar los pies con cadena, pero Dios tiene poder para romper la cadena. Dios tiene poder para sacarte de la cárcel. Definido, convencido, plenamente convencido de que no importa lo que suceda con mi cuerpo, aleluya. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de que sin importar qué suceda con su cuerpo, él había sido llamado y formado para predicar el evangelio. Y yo quiero decir, tu iglesia, de que tú tienes que estar plenamente convencido de a quién tú le has tenido, quién fue que te llamó, quién fue que te vio, quién fue que te dio su presencia. Aleluya. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido. Y el apóstol Pablo se va a Dios. Cuando se abren todos los sitios de la cárcel, todos los presos por aquí se huyendo. Vamos a escapar, ¿no? Se escapan aquí con seguridad. Imagínate con la cárcel con las puertas abiertas. Y el apóstol Pablo se queda en la cárcel. Y los presos, en vez de salir huyendo por su libertad, ellos huyeron en verdad por su libertad. Porque corrieron hacia donde estaba el hombre que cargaba el evangelio de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estos hombres corrieron a los pies de Pablo. O mejor dicho, a los pies de Jesucristo. Y cuando el centurión ve todo esto, dice: no, yo me voy a matar. Porque si no me mato yo, me mata el gobernador. Y Pablo dice: no te hagas este mal, porque todos estamos aquí. Todos fueron libres, pero libres por el poder de Dios. Todos fueron transformados, pero transformados por el poder de Dios. Y qué bonito que en estos tiempos se predicase el evangelio de Jesucristo. Muchas personas le editan sentencia de 30, 40, 50 años. Le pueden dictar una sentencia de 30, 40 o 50 años para tratar de cambiar su conducta. Pero está comprobado desde tiempos antiguos que una persona instantáneamente tiene un encuentro con Dios, su conducta es transformada. Y no para mal, sino para el bien. Queremos formar al hombre de bien. Prediquemos el evangelio de Jesucristo. Solo el evangelio de Jesús puede transformar vida. Donde quieran que estos hombres llegaban, predicaban a Cristo. La palabra de Dios. La palabra que transforma. La palabra que vivifica. Y usted y yo somos testigos de esas cosas también. Y el Espíritu que mora en nosotros, que Dios nos ha dado. Aleluya. Nosotros como iglesia, nosotros como seguidores de Jesús, debemos de predicar este evangelio de poder. Debemos de predicar el evangelio que cambia, que transforma vidas.